Para mí es muy emotivo hablar de Rebeca, de Becky, de mi amiga querida de más de 40 años. Nos conocimos mucho antes de que se fundara la Escuela de Idiomas y trabajábamos en el Departamento de Servicios o Idioma Instrumental, enseñando lectura en lengua extranjera y formándonos y aprendiendo juntas. Presentamos el concurso de oposición cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, de Daniel. Y fueron momentos muy intensos, muy, muy emocionantes y traumáticos para nosotras también. Entonces, compartimos muchos aspectos de la vida universitaria. Después en la Escuela de Idiomas, vean ustedes ahí la foto número uno. Hicimos el primer coloquio o seminario, ya no me acuerdo, el Seminario Nacional de Inglés con Fines Específicos. Y trajimos invitadas de Chile. Empezamos a abrirnos hacia el mundo y trabajando todo el tiempo juntas, produciendo muchísimo. Ahí está Rebeca, estoy yo, imagino todas jovencitas, Gerda Zimmerman, Ana María Harvey y Meche Orsella, unas grandes lingüistas chilenas. Seguimos la vida, ella profundizando cada vez más en la escuela, en la escuela de educación, trabajando la lectura y la escritura en inglés, en español, investigando. La segunda foto que mandé se tomó en el Festival del Libro de la Plaza Altamira. Eso fue en el año 2012, el libro fue publicado en 2011. Para nosotros esa fue una experiencia increíble, nos reímos mucho porque nos entrevistaron en la radio y Becky siempre me ha dicho Adriana, ella no podía decir Adriana, decía Adriana. Entonces cada vez que hablábamos nos reíamos porque cuando nos entrevistábamos ella decía es que Adriana dice, ¿no? O yo Adriana y yo, en fin. Este fue muy interesante porque además en ese libro participaron muchos colegas con quienes también trabajamos. Siempre fuimos grupos, formamos grupos que compartíamos, que colaborábamos, que nos sentíamos felices de ser amigas y también profesionales, porque así llevábamos paralelamente la vida en la familia, la vida en la universidad, nuestro desarrollo emotivo, nuestro desarrollo intelectual. Me dio mucha tristeza que cuando Becky nos dejó. Pero bueno, la tercera foto es de una visita que hizo Becky a Irapuato, en México, donde nosotros vivimos. Bueno, vivo yo ahora. Y fue tan maravilloso poder estar aquí, compartir. Ella llenó mi casa con su presencia y nos divertimos siempre, siempre muchísimo. Salimos, paseamos, ¿no? Y ahora lo que a mí me tiene junto a ella siempre, siempre es que su libro que salió de la tesis doctoral, está siendo usado en México y en todas partes. Yo me encargaré siempre de que esa presencia esté ahí. Y bueno, es mujer extraordinaria, gran amiga, amante de la música, el humor más increíble. Bueno, no puedo decir suficiente de mi querida amiga Becky y de toda su familia. Besos a todos. Hola, soy Franca Ehrlich. Aunque no me encuentro con ustedes físicamente en este momento, deseo enviarles un mensaje en ocasión de este homenaje a nuestra querida Becky. La admiré y la quise desde el momento en que la conocí, en los años 70, por su inteligencia, su filosofía de vida, su sentido del humor, su compromiso con la enseñanza. Tuve la oportunidad de compartir con ella inolvidables momentos, tanto en el ámbito privado como en el profesional. La extraño como amiga y colega, pero sé que ha dejado un importante legado en la academia, en su familia y en el corazón de sus amistades. Por eso quiero decir gracias, Becky, por todo lo que nos has dejado. Queridas educadoras, veo que en este evento todos deseamos recordar a nuestra querida colega y amiga Rebeca Becky, nuestra Becky. Una colega altamente profesional, preparada, dedicada, ejemplar. Una amiga fiel, siempre amable, con su sonrisa constante. En pocas palabras, un ser admirable e inolvidable. Que llegue hasta ella este saludo de todos nosotros. Queridos amigos y colegas, soy Marta Shiro y les mando un caluroso saludo desde el sur de la Florida, donde resido ahora. No saben cuánto lamento no poder acompañarlos personalmente en este muy merecido homenaje a mi querida amiga de toda la vida, Becky.
a Rebeca, la mamá de Daniel y Eti, la esposa de Laszlo, y nuestra querida doctora y profesora Beke, tan dedicada a sus alumnos, a la maestría, al doctorado y al área de lingüística en general. Se nos fue demasiado temprano, cuando todavía tenía mucho que dar, mucho que compartir, pero nos deja bellos recuerdos, puesto que recordamos su interés apasionado por tantos temas, sus conversaciones enriquecedoras, su fino sentido del humor. Nos haces falta, Becky Beke. Gracias a todos ustedes por organizar y participar en este homenaje para recordarla. Quisiera compartir con ustedes, queridos amigos y compañeros de nuestra Rebeca, lo que ella ha sido, es y siempre será para mí, la hermana que no tuve. Dulce, paciente, tolerante, inteligente, comprensiva, afectuosa, acertada en sus opiniones, a veces apasionada, pero siempre justa, informada, interesada en tantos asuntos, desde la música hasta los difíciles momentos, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Me acompañan las imágenes de los días pasados juntos, en congreso y de vacaciones, en lugares bellísimos, desde Helsinki hasta Aruba. Mis nietos, Vittoriano y Virginia, recuerdan siempre cuando a las cuatro jugábamos cartas y Rebeca los deliciaba con sus divertidos comentarios a mis expensas. Cuando yo ganaba y ella perdía, me decía, con amigas como tú, ¿quién necesita enemigos? Por no hablar del sinnúmero de horas pasadas en nuestra oficina del posgrado, trabajando, charlando, comiendo, enfrentando los problemas de nuestra actividad cotidiana, siempre de acuerdo, siempre de buen humor, tratando de ayudarnos recíprocamente, de ayudar a los demás, así como de superar las muchas dificultades que se nos han presentado en los últimos años. Años de nuestra vida que me acompañarán, ya no como recuerdo, sino como una realidad que volveré a vivir con Rebeca, hasta que la alcanzaré, no sé dónde y no sé cuándo. Pero estoy segura de que volveremos a estar juntas. Por eso no le digo adiós, sino arrivederci. Recuerdo siempre a mi amiga Becky tal y como era ella. Afable, auténtica, inteligente y emotiva. Además era una gran profesional, querida y respetada por todos sus colegas y alumnos. Me agradaba ir al posgrado cuando yo iba y recibir el saludo de Becky que me decía «Hola, Mercedes», que yo sentía muy cálido. Eran muy cálidas también los almuerzos que teníamos en mi casa en la Quinta Rayuela, algunos domingos cuando iba Becky con su esposo Laszlo y con Paula a comer. Comíamos todos, nos reíamos, hablábamos de la situación del país, dejábamos de reírnos, sobre todo dejaba de reírse Becky. Cambiamos de conversación, volvíamos a reírnos y son unos bellos, bellos recuerdos. Fue un gran privilegio conocer a Becky.